Sabanas. Oye, hoy cambié saludo, cambié todo porque hoy es lunes y lunes, Brenda, que parece domingo. Lunes que parece domingo aún. Y bueno, bienvenida mi querida. Gracias, Brenda. William. Bueno, muy buenos días a su programa. Buenos días, mi sabana, porque buenos días, mi sabana, les hace las mañanas más bacanas. Ahora sí, voy a empezar con mi saludo. Lo que pasa es que, oye, el director nos cogió así como de estábamos, ya. Estábamos leyendo los saludos y bueno, ahora sí, 3, 2, 1 y buenos días, mi sabana, buenos días, Sagún, buenos días, Colombia, buenos días, el mundo entero. Saludo desde la capital cultural del departamento de Córdoba y Colombia. Pero, reina, reina, reina. Y Colombia. mi querida Brenda, fin de semana movidito. Gracias a Dios, hoy la temperatura en nuestro municipio amaneció un poquito, no mucho, pero sí más refrescante. Y estos días cuando están así como nublados, pues a mí me encantan y creo que a todos los sagunenses nos gusta que el día amanezca así un poco así nubladito, es, sí. Como que para sabrosito, así con esa lluvia de anoche, de la madrugada. Bueno, entonces, mi querida Brenda, vamos a ir a los comentarios. Acabamos de comenzar el programa y la frase del día, pero por supuesto, vamos a ver qué nos dice la frase del día hoy lunes. Oye, hoy es el último día de... Se está acabando julio, ahora sí se acabó. Está en cuidados intensivos. Hoy es el último día. Tenemos que despedir julio con las mejores energías para que recibamos este próximo mes lleno de bendiciones, de alegría, de buena actitud sobre todo. Así bueno, es, mi querida Brenda. Vamos a la frase del día. Dice, facilitar una buena acción es lo mismo que hacerla. Pero por supuesto, a veces cuando uno, de pronto uno no hace la buena acción, pero ayuda, sirve de intermedio. Mira, pues hay personas de pronto que tienen más relaciones que otras en cuanto, y esto se ve mucho de pronto cuando las personas, yo cuando leí esta frase esta mañana, uno se acuerda, es de pronto hay personas que tienen esta misión en los hospitales, en las clínicas, así que es, están allí de pronto ayudando a
esas personas que de pronto no tienen los contactos para hablar con un médico, para hablar para una cita. Entonces hay personas que están en esto y ayudan a las personas. De pronto ellas no hacen la acción, pero ayudan a que esto se haga, y esto es una muy buena labor que cumplen muchas personas. Así es, William. Bueno, el día de hoy esperemos que todos estén súper conectados, porque lo que le vamos a presentar acá el día de hoy es lo que tiene a Sahagún en estos momentos. Jóvenes emprendedores, personas que están sacando adelante un negocio propio, y pues nada, William, qué mejor que nosotros para presentárselos acá a la gente linda de Sahagún desde Barají Televisión. Así es, mi querida Brenda. Oye, Brenda, y nosotros siempre estamos ahí, Barají Televisión, y el programa Buenos Días, Mi Sabana, está allí siempre pendiente de todos los emprendedores, de todas estas personas que están haciendo el... Oye, me siento un poquito... Se está notando el... Me siento un poquito más, no sé. Pero lo que pasa es que estoy con mis tías. Mis tías me tienen pechichones. Mis tías me tienen pechichones y, oye, mucho desayuno. Entonces estoy tras... Oye, William, estoy... es que te digo una cosa. Cada vez que escucho muy buenos días, mi sabana, como tenemos acostumbrado ahora, cada vez que lo dicen me dan ganas de decir, es que te hace las mañanas más bacanas. ¿Cómo? O sea, cada vez que dices buenos días, mi sabana, el programa, entonces ya tengo en la mente el programa que le hace las mañanas más bacana. ¿Para qué día meto la pata? Oye, no, pero no importa. Y bueno, entonces te decía que es chévere que Barají Televisión y Buenos Días, mi sabana, el que les hace las mañanas más bacanas, estamos allí siempre prestos para mostrar la cara amable, la cara bonita de Sahagún, y sobre todo con personas emprendedoras. Es más, vamos a ver si los lunes, lo estoy diciendo extraoficialmente. No es algo seguro todavía. Sí, los lunes vamos a mostrar todos los emprendimientos de aquí de Sahagún. Entonces, ¿para qué? Para que ustedes también, porque, oye, mi querida Brenda, a veces uno no sabe de sitios que hay aquí en Sahagún y que son buenísimo. Así es, o donde mandar a hacer algunas cosas como camisetas, como comida, muchas cosas así, por ejemplo, bolsos y eso, de que muchos jóvenes, porque esto hace parte de muchos jóvenes, o sea, la variedad de jóvenes que hay aquí en Sahagún que tienen las ganas de salir adelante, pues es lo que hace también a Sahagún una ciudad emprendedora. Así es. Oye, fin de semana. Ay. Viernes. Oye, habían varios eventos desde el viernes, el sábado había varios eventos aquí. Y el domingo también, ayer te vi muy movidita en las redes sociales. Yo sabía que lo ibas a mencionar. Yo te vi ahí como bastante, bien piscina, haciendo TikTok, en piscina. Chévere. No digas lo de los TikTok, William, que eso nada más están mejores amigos. Bueno, entonces, ¿qué te iba a decir? Comentarios claro ahí de, sí, de todas las personas lindas que están en estos momentos conectadas. Bueno, por acá nos saluda nuestra amiga Paula. Buenos días, saludos desde Aguachica, Cesar. Se fue para allá. No, esa mujer anda... No voy a decir nada tampoco, Paula. Te amo, Willy. Solamente te voy a decir que yo te amo. Ella enseguida, apenas la voy a insultar... Oye, ¿qué pasó aquí? Apenas la voy a insultar en el buen sentido de la palabra, me dice que me ama. Ya, entonces ella sabe que enseguida ya, fuera, se me olvida todo. Ella sabe que yo la amo muchísimo más. Bueno, por aquí nos dice nuestra querida amiga que estaba bastante perdida. ¿Quién? Oye, María Pertús. No, María Pertús. Sí, señor. Oye, no me digas eso porque... Sí, señor. No me digas eso porque te tengo prueba de que no estaba perdida. Mm. Cuando el viernes, por cuestiones técnicas, comenzamos 7 minutos tarde el programa, ella ya estaba pegadita diciendo... Bueno, eso sí, es una de las primeras siempre, pero hay veces que hace falta el comentario. No nos abandones. Bueno, ahora sí. Bueno, nos dice María Pertus, buenos días a todos, muchas bendiciones para todo el equipo de Barají TV. Un beso grande para ti, María, y espero que te encuentres bien desde la comodidad de tu casa. Estés viendo tu programa Buenos Días, mi sabana. El que les hace las mañanas más bacanas. Nos dice nuestra amiga JJ Bula Vilés.
feliz inicio de semana para ustedes en el set y la gente linda de nuestra ciudad cultural. Bendiciones. Amén. Amén. Un abrazo para ti, amiga. Creo que está en Bogotá, creo. Creo, sí. Tu amigo Ángel Guerra. Mi amigo Ángel Guerra. Hola, buenos días. Cuando te vean una tarima, te voy a tirar un botellazo. Diablo, señorita. No, pero tú sabes cómo. Bueno, nos dice nuestra amiga también, Ignacia Pascua Hernández. Buenos días, mi sabana. Feliz inicio de semana. Así es. Oye, nuestro director se fue ayer para la campiña. Solo y no invito. No voy a decir, oye, yo no sé qué pasa con esta luz, pero esta luz me hace. Vamos, yo voy a tener que hablar con el ingeniero de luces porque yo, bueno, aunque a las mujeres les gustan los hombres morenos. Tú no te ves moreno, yo, William, te ves negro. Ay, mejor. Negra tu conciencia. Y voy a hablar. No, oye, ¿verdad? ¿Qué pasa con las luces? Bueno, ¿qué estaba? Que nuestro director se fue ayer para la campiña. Y no nos invitó. Bueno, así es. Hay que anotársela. Hay que anotarla. Y me dijo que comió. ¿Qué comió nuestro director? Pescado. Se comió una cachama de 46, no mentira, se comió una cachama de 6 libras. Oye, Alirio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, me extraña que me invite. Bueno, ayer mi prima hizo cazuela de marisco y me llamó de esas cosas que cuando te dice. Esa, la sorpresa es mejor porque cuando te dicen el día antes, mira, mañana te voy a regalar esto, ya tú sabes que vas a comer. Pero eso fue a la hora del almuerzo. Que quieres cazuela de marisco y quién dice que no a uno. ¿Tú quieres que yo recuerde qué comí yo ayer? Ajá. De almuerzo. ¿Qué habré comido yo de ayer? Bueno, no mejor no hables. Mejor no hables porque esas fotos dicen todo. Uh-huh. Saludos a nuestro director, Alirio Restrepo. Y acaba de llegar, se le pegaron. Sí, las cobijas, las máquinas del gimnasio se le pegaron. Acaba de venir nuestro nuevo camarógrafo, nuestro amigo Jorge Tirado Montes. Bueno, sigue con los comentarios. Bueno, nos dice por acá, Checo Pérez, buenos días, mi sabana. Buenos días, mi sabana. El que les hace las mañanas más bacanas. Nos dice Aider Cali Correa, buenos días, Dios los bendiga, feliz semana para todos, un fuerte abrazo desde la distancia, amén, un fuerte Oye, pero ¿qué pasa con Alirio? ¿Por qué? Oye, bueno, ¿qué pasa? Que el monitor apenas me lo... Ahora sí. Lo que pasa es que hoy es lunes. Se me puso la lengua puertorriqueña. Todo eso es efecto de ayer. Bueno, dale. Nos dice María Pertus, conectadita siempre. No, ya está ahí siempre conectada. ¿Cómo te vayas? Ay, María. Cualquiera que se vaya nos hace falta. Así es. Nos dice Checo Pérez, William, se fueron para la campiña y no me invitaron. El Checo Pérez que me dijo que vamos a ver Barbie. Ya quitaron Barbie de cartelera. Bueno, no te preocupes que él está viendo. Él te va a invitar a las 50 sombras recargadas. Se fue nuestro director para la campiña y no nos invitó a ninguno. Bueno, mi falta me hace Alirio, ¿oíste? Nos dice Osvaldo Olascuaga Pastrana, saludos, bendiciones desde Montería, excelente transmisión. Osvaldo, un saludo gigante desde Sahagún, Córdoba, que llegue hasta Montería, bendiciones para ti, don Osvaldo. Así es, bueno, por acá dice Ángel, cuando me hagan la invitación al programa hablamos. Uf. Bueno, acá en el programa te hago que te caches aquí. Bueno, nos ¿a dice... ¿A quién era que...? A la tía. Saludo para la tía de... La tía que goza. Alma. La tía que goza. Alma Marcela. Oye, me he hecho viral con eso. Ahora no puedo salir a la calle porque...
Me van a presentar a alguien. Yo te conozco. Tú eres la de Alma Marcela. No. Yo te conozco. Tú eres la de Baraguieta. Tú eres la que sales en un video. ¿Verdad? Mejor. Dale las gracias. Es más, debes invitar a Ángel hoy a tomarse algo. ¿Yo? Sí. Que me invite. Bueno, hasta ahora. Que me invite él. Bueno, ya sabes, Ángel. Bueno, nos dice nuestra amiga también que volvió a aparecer Judy Almanza Muñoz. Buenos días, mis chicos lindos. Aquí estoy. Yo también estaba perdida. Un abrazote a ustedes, William, papi. Ya casi se acercan los patronales de William. Así es. Oye, sí. Oye, sí, cumplo año esta semana. 46 años cumplo. Bien vivido, gracias a Dios. Gracias. Con altibajos, más alto que bajo, pero bueno, ahí vamos. Y oye, cae viernes, este viernes cumplo año. Uh-huh. Bueno, pues. Bueno, Judy, un beso para ti, un abrazo. Mándame Necli, por favor, para que te venga, para consignarte los pasajes para que te venga. Para mi cumpleaños, Yuyi. Bueno, nos dice por acá nuestra amiga también, Nora Hoyos. Feliz inicio de semana, muchas bendiciones. Amén, así es. Nos dice JJ Bula Avilés. Exacto, en Bogotá y pronto en mi ciudad cultural de vacaciones. ¡Qué rico! Ojalá que cuando venga JJ Bula venga y nos visite así acá es. A Barají Televisión. Bueno, nos dice también por acá tu amigo Checo Pérez. William, no te preocupes que algún día el perro gente. ¿Está bien? ¿Cómo? Que no te preocupes que algún día el perro. Algún día, Checo. Es más, vamos a ahorita escríbeme acá al interno y vamos a programar nosotros una ida a la campiña. No necesitamos que ningún director nos invite. Para eso nosotros trabajamos. ¿Verdad? Es más, yo tengo crédito en la campiña. Así que vamos, Checo, no te preocupes. Yo tengo que ir a probar la nueva. ¿Cómo se le dice? El nuevo servicio, el spa. El nuevo servicio. Es más, ese servicio yo doy ese servicio también. Bueno, yo soy masajista profesional. Bueno, pues. Nos dice por acá Dixon Vega Montiel. Buenos días. El fentanilo. Uh-huh. Ya está en Colombia. Cuidemos nuestros hijos. Así es, por ahí. Bueno, infortunadamente este fin de semana no vi noticia, pero sí es preocupante lo que está diciendo nuestro amigo Dixon Vega ahí. Oye, tengo días que no me encuentro con Dixon. Vamos a programar o vente, Dixon, a visitarme acá a Barají Televisión y hablemos de, no de política, sino de ideología. Ese tipo, oye, tipo inteligente en la vida. Caramba. Bueno, Checo Pérez te dice que sí, que vas a ver. Bueno, no te preocupes, Checo, algo brindamos. Yo soy gorrero, yo también soy gorrero, así que. Así sea, hombre. Vamos, no mentira, Checo, ahí miramos, no te preocupes. Así sea, agüita. No, a mí. Café, más, yo tengo café. Tengo crédito. Café sabor a ti. De nuestro no me he amigo. Llevado tampoco. Ay, hombre, tantas invitaciones que le debemos a esta. Bueno, hablando de todo y hablando de poco y de nada, ¿quién te vistió a ti en el día de hoy, mi reina hermosa? ¿Quién me viste la mayoría de veces? ¿Tu mamá? Sí. El closet de, ¿cómo es que se llama tu mamá? Celina. El closet de Celina, vuelta. Oye, nuestro camarógrafo, pues eso sí está mandando las vueltas. Pero en casi con pam para para iram, pam para iram. Así es. Así como si fuera a bailar. Dale, no, es que eso merece un movimiento de cadera. No, se me vaya a caer el micrófono aquí, ¿no? Señor. El micrófono apenas. Bueno, entonces, Anita Pérez, oye, Anita Pérez nos dice, muy buenos días, mi sabana, bendiciones, amén, Anita, un beso gigante para ti. Bueno, oye, este fin de semana hubo varios eventos. Esperamos. Sí, señor. Y fue el primer concurso de barriles, caballitas, cruces es. Y caballos. De trocha. Así ajá, creo que cruces es. También. Caballo criollo de trocha.
Así creo que soy un poco ignorante en este tema, pero ahí estuvimos, nuestro amigo Jorge Tirado ahí nos envió estas imágenes, estuvimos un rato departiendo con todo el personal que asistió y de verdad que es un bonito espectáculo. Y bueno, gracias a nuestros amigos Los Fabritas, que fueron los quienes organizaron este hermoso espectáculo, y es un espectáculo sano donde puede ir toda la familia. Y pues chévere que se haga toda esta clase de eventos aquí en Sahagún. Recuerden que estamos en la ciudad cultural y nosotros siempre estamos ahí, Barají Televisión, prestos a cubrir todos los eventos culturales que se hagan aquí en Sahagún, Córdoba. Acaba de llegar, oye, ¿tienes algún problema? Acaba de llegar nuestras fuerzas militares de Colombia, llegó la Policía Nacional. Yo no sé qué están buscando. A mí me vienen buscando porque está robando muchos corazones. Exacto, porque salí a la calle y me robé muchos corazones. Ya, ayer. Fotos y me robé muchos corazones. Sobre todo esas fotos de ayer. Tanto al agua. No, que yo. Bueno, ahí vemos las imágenes del evento que se realizó en Pasatiempo el día sábado en Pasatiempos. Así es, en Club Pasatiempos. Ahí estuvimos, infortunadamente teníamos otros compromisos y estuvimos media horita ahí porque fuimos a cubrir otros eventos, que era también el evento de nuestros amigos Obreros del Arte. Entonces ahí estuvimos un ratico, cubrimos y le trajimos estas imágenes para todos ustedes. Oye, William, pareciera que estuvieras leyendo a veces. ¿Cómo, mi amor? Pareciera que estuvieras leyendo a veces. William, esos años no vienen solos, ¿verdad? No. Y sobre todo cuando están bien vividos. Son unos que tienen. Viste, ya bueno. William tiene sordera. No, no, lo que pasa, mira, cosa. Yo les voy a decir. No, no, lo que pasa es esto. Nuestro amigo, este juguetico como que parece que lo estuviera estrenando nuestro director. Lo que pasa es que cuando tú me hablas, yo tengo este aparatico que está aquí, que se llama apuntador. Me estás hablando tú y me estás hablando nuestro director. Y a veces no me habla para cosas serias, sino para... Ya le dije, no me lo quito. No me quito el apuntador por respeto a nuestros patrocinadores, porque tengo que estar pendiente de todo lo que hacen el momento. Bueno, entonces, mi querida Brenda, no se muevan porque Porque ya les traemos unos super invitados, sí, el día de hoy. Pero antes, ahí viene la Policía Nacional, acaba de llegar acá a los estudios de Barají Televisión y nos vienen a contar algo bien importante que está haciendo, desarrollando la Policía Nacional, y quiero que todos ustedes se enteren. Entonces, no se muevan, regálenos medio minutico y ya regresamos.
Y bien, amigos, cuando son las 8 y 29 minutos de la mañana, continuamos aquí en el programa Buenos Días, mi Sabana. Y como les dije antes del pequeño corte, la Policía Nacional viene realizando unas campañas de prevención y que sean ellos nuestro agente, nuestro amigo ya de la casa, nuestro agente y amigo Lora, aquí está con nosotros, y que nos hable más sobre esto que viene realizando, bastante preocupante la situación. Entonces, que sea él mismo a manos de la Policía Nacional que nos dé esta información. Bienvenido a nuestro agente. Gracias, William. Buenos días y buenos días a todos los servidores de Barajil, ¿sí? Mucho gusto, el patrullero Luis Darío. Esta campaña se trata Juntos por la Vida, por la protección de la vida. Se trata de implementar acciones de prevención y control en espejos de agua artificiales y naturales con el fin de prevenir los casos de inmersión por ahogamiento. Que William, preciso señalar que en el departamento hemos tenido 8 casos de estos inmersión por ahogamiento. Entonces vamos a reducir esa cifra. ¿Y aquí en Sahagún es preocupante la cifra? William, sí, hemos tenido 3 casos. Para el año anterior, 2022, tuvimos 3 casos de inmersión por ahogamiento. No fueron en atractivos turísticos o prestadores turísticos, pero sí en esto que nosotros llamamos represas, los espejos de niños, sí, y un adulto también que tengo entendido que fue en una represa. Sí, pero la idea es que no suceda en los atractivos turísticos y de interés turístico. Afortunadamente aquí, bueno, para el bien de toda la comunidad y de los establecimientos públicos que brindan este servicio de piscina, afortunadamente no ha pasado siempre. Los casos que se han dado, vamos a dejarlo claro, es como que en los espejos naturales o en las represas que se forman o que las hacen artificialmente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, ¿cómo la Policía Nacional o sea, cómo llega uno a la conciencia de los padres? Bueno, ni siquiera los padres, de pronto los padres están cuidando a los hijos, pero a veces por descuidos los niños se van y pasan estos casos desafortunados. Bueno, tenemos 3 casos por lo general identificados. Uno es el descuido de los padres o adultos responsables cuando se están bañando o están haciendo uso de estas piscinas, el descuido. Es que en 5 o 10 segundos, si tú te descuidas, un niño puede tener un caso de inmersión. Y si no sabes de primeros auxilios, pues lógicamente al trasladarlo a un centro asistencial, si no está una persona allí que sepa de eso, de estos primeros auxilios, entonces podemos tener una novedad. Otro es, de pronto, al consumir bebidas embriagantes o sustancias psicoactivas, ingresamos a estos cuerpos de agua y es donde tenemos también las novedades. Y sobre todo está pasando que hemos tenido novedades al realizar obras peligrosas o saltos peligrosos, ¿sí? Lo que nosotros llamamos saltos, eso que piruetas, por decirlo de esta manera. Y sabes que se ve mucho cuando uno va a un sitio público en las piscinas, se ve mucho estos casos de que muchas personas se tiran, hacen, no sé cómo se llamará eso, hacen clavado, por decir así. Voltaretas. Y es bastante peligroso porque para hacer esto, estas piscinas aquí son de diversión, no son piscinas profesionales donde
donde se pueden hacer esta clase de clavados y pueden, esas piscinas donde hacen esos clavados son de 3 metros, sí. Correcto. Estas piscinas acá no, simplemente acá es para diversión, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, otra recomendación es que de pronto los establecimientos cumplan, le brinden las garantías de seguridad en piscina a los usuarios, es decir, que cumplan de acuerdo a la ley 1209, que es la ley de seguridad en piscina. Eso es muy importante, la profundidad, la marcación, las recomendaciones, el tener una persona encargada de primeros auxilios y que sea de pronto esa persona que esté ahí. Salvavidas. Pues los establecimientos públicos que cuentan con piscinas aquí en Sahagún, o como dicen en cuando uno busca hotel y eso, que zona húmeda se llama. Sí, señor. Sí cuentan con todos esos, bueno, mira, parámetros. De eso se trata. Estamos haciendo esta campaña. Primero la prevención y luego el control. Estamos identificando los establecimientos que no están cumpliendo, ¿sí? Y se les va a aplicar la medida correctiva de acuerdo a la ley 1801, que es el Código Nacional y Convivencia Ciudadana. Bueno, nuestro amigo Rafael Urzola, patrullero. ¿Patrullero o intendente? Intendente. ¿Cuál es la diferencia entre patrullero e intendente? El grado que pues va obteniendo uno otra. Ah, sí, por los años. Por ascenso. Y los años en la institución. Bienvenido nuestro amigo Rafael Urzola. William, muy buenos días. Gracias por la invitación. Recomendándole siempre a la familia, recordándoles que ellos en su hogar responden primeramente por sus hijos. La corresponsabilidad se divide en 3: familia, sociedad y Estado. Cualquier momento el descuido de un menor de edad, fin último es la muerte. Ese descuido puede transformarse en negligencia y puede ser investigado penalmente. Y un niño que sufrió muerte, ¿qué restablecimiento de derechos se le hace con las entidades? Entonces venimos en 2 procesos diferentes, uno de duelo y uno a responder penalmente si hubo un caso de negligencia extrema. Ese artículo 10 es enfático en protección integral, no solamente protección porque queda como a medias la situación con la protección de un niño. Siempre hago la comparación como es como cuidar leche hirviendo. Así es. Tú te descuidas un momentico, estás ahí, te descuidas, se subió, se perdió, se derramó. Después venimos a quejar. Entonces, están las entidades como ICBF, Comisaría de Familia, cuando no hay estas entidades, la Policía de Infancia y Adolescencia, que no restablecemos derechos, pero garantizamos y protegemos. Recomendaciones a todos los niños, niñas y adolescentes del municipio. Tratamos de hacer lo mejor posible, no somos superhéroes, tenemos los poderes de nosotros, son los que nos da la ley, enmarcados ahí mismo en la Constitución, que podemos protegerlos de muchos peligros, pero sí nos queda muy, muy, muy difícil protegerlos a ellos, de ellos mismos. La adolescencia es una etapa de crisis, por decirlo de una manera, un poquito no tanto un tema psicológico, pero el cambio de ellos, tanto hormonal, físico, de pensamiento, lleva a esa idea de que ellos quieren tener el poder y control de todo. No, ellos están en una experimentación y en una etapa de cambio. Someterse al cuidado y la disciplina del hogar es muy importante. Lo que siembra eso cosechas, y si nos vamos al lado equivocado, la sociedad se encargará de castigarnos y evitar así problemas judiciales o con los temas de salud. Muchos adolescentes están ahora mismo en la idea de que quieren hacer lo que otros hacen, que el otro consume sustancias psicoactivas, yo quiero experimentar. Que el otro se montó en una tractomula, yo quiero experimentar. Que la otra se salió del colegio, yo también voy a hacer lo mismo. ¿Por qué lo negativo? Siempre un ideal de pensamiento humano, uno se enfoca al otro que hizo algo bueno, productivo, yo también quiero hacerlo. Pero los adolescentes están ahora mismo con un pensamiento equivocado. Un amigo decía, dice, lo bueno hay que enseñarlo, lo malo se pega. Todo malo se pega, pero las cosas buenas hay que enseñarlas. Entonces, qué chévere que la policía, que ustedes vean en la policía un amigo, que cuando ustedes vean a un policía en la calle, a un agente en la calle, se sientan seguros, se sientan, oye, por ahí, bueno, saliéndonos un poquito del tema, como la inseguridad, según
Bueno, los temas de inseguridad no sería propiamente dicho yo por el comandante de estación o de distrito. No somos una sociedad perfecta en ninguna parte. En Suiza queda ahí en Europa y no por demeritarnos, pero todo viene de un trasfondo social, económico. El microtráfico tiene mucho que ver en esta situación. Microtráfico, sinónimo de muerte. Microtráfico, problema de consumo. El problema de consumo es un problema de salud. Los problemas de salud no son tratados, llevan a otro equivalente que también es otro problema que lleva a la muerte, porque como una enfermedad y no se trató, la violencia está inmersa y hace un círculo alrededor de todo esto. Todo está ligado al microtráfico. Ahora mismo, por estadística, nos basamos en eso. Y pero precisamente el viernes, en el programa del viernes, yo decía que a pesar de que Sahagún, bueno, hay casos aislados, hay que Sahagún todavía sigue siendo un remanso de paz. Porque hace mucho tiempo hablaba con un agente allá en Bellas Artes y me decía que a muchos de ustedes, cuando lo trasladan para Sahagún, como que piden referencia a dónde queda Sahagún, y la gran mayoría o la referencia que piden, que dicen a los que conocen a Sahagún, es que aquí en Sahagún se vive bien en todos los sentidos. Entonces para un agente de pronto que viene de otro pueblo, de otra ciudad, venir a Sahagún es como que un premio, porque aquí, créanme que aquí se vive todavía en paz en comparación con otros municipios. Aquí uno todavía pues relativamente sale, y ahora uno también, como dice por ahí, a veces no hay que dar papaya, porque uno de pronto tú te vas a meter a una zona que tú a las 9, 10 de la noche solo, y ahí sí tú también es que uno quiere, pero sí. Entonces nosotros mismos tenemos que tener... Correcto, eso que tú dices es muy cierto, porque a diario las autoridades, todos, tanto política, administrativa, como la policía, todos trabajamos en equipo para mantener este municipio como un remanso de paz. Así es. Bueno, otro, ¿cómo vamos? Bueno, sí, como sociedad, estoy viendo un problema pues bastante... no sé cómo llamarlo, de audición, auditivo, y es que... yo que vivo lejos de donde hacen esta serie de eventos de estaderos, ¿qué está haciendo la Policía Nacional para controlar? Bueno, no sé si ustedes están para hablar de eso, para controlar los establecimientos que a veces no puede uno... que yo estoy en mi casa, no puedo hablar por la bulla, y eso que el establecimiento está lejos. ¿Qué está haciendo la policía en estos momentos para... Pues debe haber una norma, qué sé yo. Sí, William, mira, la 1801 trata todos los problemas de convivencia. Convivencia. No es un delito alzarle el volumen a un equipo de sonido o que un estadero o una discoteca lo tenga. La policía llega de manera preventiva, llega a conciliar primeramente. Hay una autoridad que se encarga de esto, que es la CBS. Tiene tu funcionario. Ellos tienen un fonómetro que mide los decibeles. Claro. Nosotros no podemos intervenir como policía porque el procedimiento estaría mal hecho. Cada entidad tiene su responsabilidad y su cargo en esta situación. Tendríamos repercusiones cuando hiciéramos un procedimiento sin estas autoridades competentes. ¿Quién lo tiene que invitar? La comunidad en sí, después de un consejo de seguridad o la Secretaría de Gobierno. Vienen aunados con la Policía Nacional a hacer un procedimiento por medir los decibeles. En caso de convivencia en un hogar, una familia que se siente afectada en la convivencia porque el vecino constantemente tiene, eso es, da lugar para un comparendo, ya sea pedagógico o como lo vean en el momento, si hubo otra exaltación o otra falta a ese 1801, y coloca un comparendo con una falta tipo 4 que son pecuniarias, y si tienen claro, que pagar. Claro. Por no obedecer o no acatar las normas y respetar la convivencia en su entorno. Bueno, lo tendré en cuenta cuando salga un zuletazo, uno de Oñate. No, pero hablando serio, sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo estos establecimientos. Bueno, mis queridos patrulleros y intendentes, gracias por brindarnos esta información. Y bueno, el consejo sobre ustedes, sobre los que vinieron exactamente acá a Barají Televisión. Bueno, bien, finalmente queremos invitar a todos a Barají
a todos los medios de comunicación, a los prestadores de servicios turísticos, a todos, a cuidarnos y sobre todo a tener en cuenta esta tarea de impacto que busca la sensibilización sobre todo, ¿sí? Y que todos nos unamos en la campaña Juntos por la Protección a la Vida. Bien, amigos televidentes, gracias a ustedes y no hacen más, pues ustedes saben que las puertas de Barají Televisión y el programa Buenos Días Mi Sabana están abiertas para cuando la Policía Nacional quiera hacer cualquier información, quiera dar cualquier actividad que tenga, aquí siempre vamos a estar dispuestos a darle todo el despliegue, porque yo soy un gran admirador de la fuerza pública y sobre todo de las Fuerzas Armadas, siempre ahí con mi mano derecha. Oye, Dios, que no se note. Dios y patria. Dios y patria. Yo eso sí lo tengo, corazón grande. Oye, se... y no, yo no puedo decir eso. Bien, amigos televidentes, entonces, regálenos medio minutico y ya venimos con unos super invitados, una pareja de esposos, ¿sí? Yo lo comprometí. Son amigos. Bueno, vamos a, son amigos. Mejor no sigo hablando porque van, no, la sigo embarrando. Metí en problemas. Ya metí a ellos en problemas. Pero eso sí, son una pareja de emprendedores que nos vienen a mostrar esto hermoso que están haciendo y sobre todo el empuje y el tesón de las de todos los habitantes de Sahagún, la gente que deja el nombre muy en alto de Sahagún. No se muevan y ya regresamos. ¿Cómo termina esta historia? Esperamos este viernes a las 7:30 de la noche en la Sala Teatro Obreros del Arte. Diario de un asesino. No te la puedes perder. Asados Nicole, el mejor asado para compartir con amigos y la familia. Gran variedad en asados, pollos, carnes, pechuga, corrientes. Asados Nicole, excelente atención, calidad y buenos precios. Visítanos en la calle 18, número 1B57, Avenida del Hospital, domicilio 310-542-0409. Asados Nicole, Sahagún, Córdoba. Proveedor El Carriel Paisa. Contamos con artículos para el hogar y la finca, productos de aseo personal, abarrotes, plásticos, esto y mucho más. El Carriel Paisa, sinónimo de calidad, economía y excelente atención. Abrimos desde las 4 de la mañana. Ubícanos en la Plaza San Pedro. Visítanos para tener el gusto de atenderlo. Proveedor El Carriel Paisa en Sahagún, Córdoba. Bienvenidos a Villa Campestre, el lugar perfecto para disfrutar de amplias zonas verdes, juegos infantiles, piscinas, cancha de juegos. Villa Campestre, un lugar rodeado de la tranquilidad que solo el campo nos brinda. Adquiere ya tu lote o casa. Kilómetro 5, vía Montería, margen izquierda. Villa Campestre, el lugar perfecto para soñar. Thank you.
Cada día nos acercamos más a ti porque somos más que una ferretería. En Ferro Ebanista Sahagún somos una familia ofreciéndoles productos de calidad a buen precio. Contamos con materiales de construcción, herramientas de trabajos, pinturas y si deseas construir o remodelar, Ferro Ebanista Sahagún te atendemos como tú te lo mereces. Ubícanos en Calle Larga, Carrera 13, Calle 9, esquina. Pregunta por la promoción del mes. Ferro Ebanista Sahagún. No competimos, servimos. Porque en la variedad está el placer. Homero Store, variedades chica y Tokyo Shot tiene un surtido en calzado para toda ocasión. Camisas, camisetas, suéteres, ropa deportiva, uniformes escolares, calzado para damas, caballeros y niños. Esto y mucho más. Calidad y economía en todos nuestros productos. Estamos ubicados en el centro comercial Apexa. Visítanos para tener el gusto de atenderlo. Homero Store, variedades chica y Tokyo Shot. Te esperamos. ¿Te quieres desconectar de lo cotidiano y vivir una experiencia única? Bienvenidos a La Campiña, Centro Recreacional, el lugar donde vivirás momentos inolvidables, disfrutando de la belleza de nuestros paisajes naturales. ¿Eres amante de los animales, de caminar, montar a caballo y de la pesca? En el Centro Recreacional La Campiña lo puedes realizar. Además de recorrer nuestras amplias instalaciones, disfruta de la tranquilidad en las zonas de descanso. Y para los niños, contamos con un área de recreación infantil. Al momento de visitar La Campiña Centro Recreacional, debes aprovechar nuestra piscina con fuentes de agua, uno de los atractivos preferidos por niños y adultos. Te brindamos un exquisito y amplio menú de comidas típicas de la región. Reserva tu pasadía familiar. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos ubicados en la vía que conduce a la vereda Holanda, Sahagún, Córdoba, Colombia. Adquiere tu lote en la urbanización Dios es Grande. Lotes de 8 metros de frente por 18 metros de fondo, más 3 metros para andenes y antejardín. Lo entregamos con 3 redes externas de servicios públicos, agua, luz y alcantarillado. Zonas verdes, 5 calles completamente pavimentadas. Mayor información al 302-375-4012. Separa el tuyo ya. ¿Quieres verte elegante, sutil, cómoda, única, pero sobre todo diferente? Entonces debes ir a Ninoska Boutique, el lugar donde encontrarás las tendencias de moda. Te asesoramos en la escogencia de tus prendas de acuerdo a tus gustos. Completa tu look con carteras, bolsos y accesorios para verte aún más bella. Contamos con todos los medios de pago y envíos nacionales. Te esperamos en la calle 14, número 858, Barrio Centro, Sahagún, Córdoba. Almacenes Supermarcas. Consigues todos los electrodomésticos para el hogar. Contamos con personal altamente calificado para atenderlo como usted se lo merece. En Almacenes Supermarcas tenemos televisores, juegos de cama, lavadoras, neveras, muebles, comedores, aires acondicionados, esto y mucho más. Y lo mejor, crédito fácil. Visítanos en la calle 15-1223, Centro. Supermarcas, tu mejor opción en electrodomésticos. Y bien, amigos televidentes, 8 y 52 minutos, ahí teníamos a nuestros agentes de la Policía Nacional dándonos estas indicaciones, sobre todo con nuestros hijos, el cuidado que debemos tener cuando vayamos a un sitio público donde haya piscina, estar pendiente de ellos porque es responsabilidad única y exclusivamente de nosotros los padres de familia o en su caso un adulto responsable. Bien, amigos, como les decía desde el inicio del programa,
Hoy tenemos una pareja de invitados, unos emprendedores, unas personas que hacen unas cosas hermosísimas, hermosísimas en madera. Y bueno, que sean ellos quienes nos hablen de esto. Damos la bienvenida a nuestros amigos de M&S, Marcos y Sheina. ¡Bravo! Bienvenido, Sheina. Bienvenida. Mucho gusto, gracias por la invitación. Y Marcos. Mucho gusto, gracias a Barají y a Buenos Días Mi Sabana por hacernos esta invitación. Buenos Días Mi Sabana, el programa. Que le ha... dilo. Buenos Días Mi Sabana. El que le hace las mañanas más, más bacanas. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia porque estaba viendo unas fotos que tienen estos invitados en el día de hoy y de verdad que son unas cosas hermosísimas y sobre todo útiles, que yo pienso que es lo más importante porque a veces... Bueno, voy a hacer una referencia. A veces uno se va a sentar en una silla que es bien bonita, que uno ve esas sillas hermosas, pero no son tan cómodas. Entonces, pues yo pienso, ellos tienen esta particularidad de que además de que hacen cosas hermosas, son muy útiles para nuestro hogar. Entonces, no sé con quién empezamos, que es el artífice, el autor material, nuestro amigo Marcos. Bueno, digamos que... yo tengo muchos años trabajando con esto. Nos conocimos, ella es muy, o sea, para las ventas, excelente. Entonces ella es la que se dedica más que todo a manejar las ventas, yo hago los productos, porque es que nos dimos cuenta que aquí en Sahagún hay un problema muy grande y es del trabajo. Conseguir un trabajo aquí en Sahagún es complicado. Puede estar estudiado, yo por lo menos soy normalista, soy docente de primaria, pero conseguir un trabajo muy difícil. Y pues de aquí nació todo, emprender. Y cuando uno emprende, uno quiere tomar como las riendas de sí mismo. Uno quiere salir adelante, quiere mostrarle a las personas que no importa si no tienes un trabajo fijo, emprender, tú puedes salir adelante también. Bueno, pues yo quiero que sea Sheina quien nos hable qué tal ha sido esta experiencia, cómo fue desde el comienzo, cómo decidieron ustedes más que todo decir no, vamos a montar este negocio porque somos buenos para esto y es lo que nos puede salir mejor. Entonces vamos a contarle a la gente un poquito sobre qué tal nos fue con eso. Al principio fue muy duro, porque cuando comenzamos en pandemia. Y ustedes saben que pandemia fue algo cero salidas. Pero entonces por eso quisimos que inventar la página para nosotros poder publicar todo lo que nosotros realizábamos. Y así la gente pues podía ver todo, exactamente todo. Tenemos la gran ventaja que somos punto mayorista en closet. ¿Son qué? Punto mayorista en closet. Ah, las personas que de pronto... piensan formalizar un hogar, ustedes claro. Vengan acá a M&S y ahí ustedes lo único que van a sacar es la plata y bastante cómodo y ahí le hacen desde qué es lo más simple, los ganchitos para colgar, claro, la ropa, por supuesto. Hasta la cama, pasando por el juego de cuarto, el juego de muebles, así es, absolutamente todo. Bueno, así es, entonces sigue con qué pena, pero había que meter ahí. Así es, claro. Bueno, entonces comenzamos en pandemia y nosotros publicamos totalmente todo. Comenzamos a vender desde mazorca. Eso fue como que lo más increíble, que comenzamos hasta vender comidas. Y de ahí fuimos como creciendo. Vamos a poner esto, vamos a poner lo otro y así de todo. Claro, es que primero uno tiene que saber quiénes son los mejores clientes, llamar a la gente. Le voy a hacer una pregunta, no, bueno, de pronto puede sonar indiscreta. ¿Ustedes son pareja? Sí. Ah, bueno, no, porque es que a veces... Sí, porque ya la iban a embarcar. No, porque es que no sabía que cuando ellos llegaron... O sea, digo esto porque es que es bonito... que una pareja salga adelante juntos, o sea que por ahí, es más, si ustedes se van a Facebook, ahí
hay muchos memes sobre esto, de que el hombre siempre está con... Pero no, acá es bonito que una pareja salga adelante en pro de su relación, independientemente de la situación como esté, uno tiene siempre que estar juntos como pareja. Y bueno, ellos son un ejemplo de esto. Y mira que empezaron... Como yo creo que empezamos todos en la pandemia, nos reiniciamos nuevamente, el mundo se reinició y también aquí cabe todo, se reiniciaron los negocios, se reinició todo y empezaron vendiendo, me dice ella, mazorca. ¿Qué tiene que ver la mazorca con los muebles? Ahí ellos nos explicarán. Entonces, qué chévere y bueno, felicitaciones por este emprendimiento. No, y si usted se pone a ver los demás emprendimientos que hay en Sahagún, la mayoría son en pareja. La mayoría de los emprendimientos que hay en Sahagún son en pareja. Son en pareja y también se ha visto, se ha escuchado y se ha conocido que han comenzado desde cero. Sí, sí. Desde cero y pues gracias a Dios a todos nos ha ido muy bien. Bueno, y sobre todo la perseverancia, porque no es fácil empezar en algo y como que miércoles, porque tú, que por se ejemplo, pegue. Al principio, yo creo que a todo el mundo le ha pasado de que al principio... Tú empiezas, entonces también viene la duda. Y aunque lo que más vale es tener la motivación y las ganas de salir adelante. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla los productos que ellos hacen. Ahí nuestro amigo director Alirio Restrepo. Oye, ahí eso, ahora sí, faltaba el fondo, algo falta, decía yo. Y bueno, es que él estuvo anoche en la campiña hasta altas horas de la noche, entonces hay que entenderlo. Miren, mira, estas cosas a mí sí me, porque ay, me parecen sí raras. Sí. Bueno, la orden. Ahora que tenga mi apartamento, estaré a ustedes. Ahí me tienen que hacer una buena rebaja. Ahí tenemos el número de contacto. Vean. Bueno, ¿cuál es la especialidad, Marco? Que tú digas, lo mío, el fuerte mío es esto. Bueno, pues ahí estamos graves. Sí, ahí me coge como que con un punto débil porque la verdad, o sea, lo fuerte como tal no sé cuál es. Porque yo inicié desde peladito, desde los 12 años, cuando mi papá inició con el taller, yo inicié, fue más que todo con los closets, haciendo, ahí en pantalla se mostraron, haciendo closets y closets, y como ya vendemos al por mayor, ya como que puedo decir de pronto que es lo más fuerte, pero actualmente estamos haciendo muchos trabajos en RH también. RH positivo. No, RH es un material que, o sea, se llama así porque es resistente al agua. Ah, ya. Ustedes ya son para más que todo muebles finos. Ah, claro. Mira, ahí de pronto en pantalla se van a mostrar. Ahí vemos artesanía. Sí. Miren, oye, qué chévere eso. Muy curioso. Curioso, raro. La gente aquí de Sahagún que quiera tener decoraciones, a los que se le dañen los muebles, los que quieran unos muebles en nuevo material. Oye, hoy vine como con la lengua pegada. Bastante, que yo sé por qué estás así. Yo lo sé. Efectos de ayer de la piscina. Y hoy, bueno, oye, qué chévere. Mira, para los almacenes de aquí que vendan, por ejemplo, collares. Oye, yo siempre que veo la cosita esa que las maquillajes. ¿Cómo se llama eso? Lo que pasó ahí. Bueno, cuarzo. Eso. Me pegaron una tumba a mi incobe. Bueno, a mi hijo. La compré como en 30,000 y aquí en la calle del comercio. A 10,000. A 7,000. A la borda y también vendo. Miren. Ese mueble para televisor. Para televisor, qué chévere, oye. Mira qué lindo para los para muebles cocina. De la cocina. Oye, ¿sabes qué? Cuando yo hice la casa, mi casa, no era amante de la cocina. Yo no sabía que la cocina me iba a gustar tanto. Y ahora que me encanta la cocina, me arrepiento de no. Bueno, yo no tenía ni idea que la cocina iba a formar parte fundamental de mi vida, porque sé que es así. Ahora quiero, ahora cuando, en el nombre de Dios, cuando tenga mi apartamento, quiero una cocina espaciosa, grande, que yo pueda hacer mis locuras. Ese es el sueño de toda mujer que le guste estar en la cocina.
tener una cocina o que sea tenga que yo, de todo. O sea, que me, ¿qué me estás queriendo decir con eso? O sea, de toda la persona que sepa cocinar, que le gusta, que le guste la cocina, pero que le guste. Te digo una cosa, pero acá entre nos, obviamente hay más mujeres que hombres que les gusta estar en la cocina. Pero es que los mejores chefs del mundo son hombres. Claro que sí, pero bueno, no vamos a pelear a otro género. Bueno, miren, estos son closets. Marcos. Lo mejor de todo es que lo hacemos al gusto de usted. Eso iba a decir yo. Yo iba a decir, bueno, si yo quiero. Y al presupuesto. Al presupuesto y al gusto. Oye, qué chévere. ¿Usted quiere un closet amarillo? Se le tiene. Yo, mi color favorito es ¿cuál? El azul, indudablemente. Eso, por eso no hay ningún problema. Bueno, qué chévere. Y si, Marcos, si de pronto hay una persona que tiene un closet viejito, pero que tiene algún valor sentimental y lo quiere ir a restaurar. ¿Sale? Se le puede restaurar. Ah. Ya toca ver las condiciones. Exactamente. Bueno, viste, ¿qué más, William? ¿Qué más puede pedir la gente? Ahí tenemos el contacto para pedidos. 3 13 440. Oye, 440 está afinadito. 1391. Dilo otra vez. 313. 313 440 1391. Contacto para pedidos. Y pues ya se están dando cuenta que pueden desde sillas, muebles, de todo, desde un poco. Alquiler para fiesta. Bueno. ¿Alquilan? Mesas, torteros, cilindros, fondos. ¿Cómo se llama eso? Inmobiliarios. Los inmobiliarios donde ponen la toda la decoración. Tortas. Oye, qué chido. Bueno, igual que también la decoración, de pronto, si usted quiere una decoración, ella también sabe hacer las decoraciones. Bueno, viste. Oye, bueno, ¿a quién se le ocurrió la idea de hacer esto? A ambos. A ella más que todo. Yo me dedicaba solo a trabajar. Bueno, qué chévere. Una pregunta discreta bastante. No, pero yo sé cuál va a ser la respuesta. No, pregunte. ¿Quién maneja la platica? ¿Cómo es que dice la canción de Diomedes? ¿Cómo es la canción de Diomedes? El hombre es el que trabaja. La mujer la que. Sí. No, es que se. Oye, no, es que. La mujer es. La que manda. La que manda. Así es. Ya, ay, no ves como dije. ¿No viste la cara que puso Marco? No, pero sabes que siempre tiene. Bueno, yo no sé administrar la plata. Yo soy un mal administrador. O sea, si yo me gano, por decirle algo, si yo me gano 100 pesos ahora mismo, a mí me estorban esos 100 pesos. Si pasa, o sea, yo sí soy. Entonces uno tiene que tener a alguien que esté controlando mira, eso. ¿Sabes qué te digo yo? Que yo siento que a mí me pasa igual que los que tienen moto. Cuando uno coge plata, entonces es cuando se le va a dañar el celular. Entonces es cuando a la moto se le daña. Hasta la chancla se le daña. Entonces es cuando uno no. Entonces, no, sí, uno tiene esa época. Más de uno. Ay, no, que me hace falta tal cosa. Bueno, se nos está acabando tal cosa. Y así, y se dañó la nevera. Se va la plata rapidito. Bueno, qué chévere que existan este tipo de emprendimientos aquí en Sahagún. Bueno, yo. Se me olvidó decirlo antes de entrar ellos al aire, y es que las personas, todos los emprendedores que vienen aquí al programa Buenos Días Mi Sabana, y si ustedes me dicen que no, nuestro amigo director Alirio Restrepo responde. Vamos, con todo el respeto, vamos a pedirle a que ustedes tengan algún detalle que ustedes tengan allí en su casa para que los televidentes, porque a nosotros nos gusta consentir a los televidentes, al final del programa, no sé si ustedes le quieren entregar algo. Sí, por supuesto, claro. Para que estén pues más activos, para que sigan nuestras redes, para que compren, para que vean absolutamente todo. Mira, dijeron regalo y ya se conectaron 5 personas. Bueno, entonces no sé que de pronto algo que tengan. Aparte cuéntanos, aparte de los muebles, ¿qué otra cosa que nos estaban diciendo se encargan de productos de belleza y eso? Pues vendemos colonia, maquillajes, productos para la cara,
nos encargamos más que todo, porque tú eres mi clienta y yo me pongo a hablar contigo y tú me dices, ay, yo necesito esto. No sé por qué, pero siempre tengo como, yo sé dónde lo consigo, yo te lo tengo, yo lo puedo tener, yo te lo traigo y siempre tengo como que la certeza para tenerlo enseguida. Porque después el cliente, ay no, ya no lo quiero, ya lo conseguí en otro lado, ya me gasté la plata. Entonces siempre estoy como que pendiente en tenerlo en la casa para enseguida, para que tú no me digas que no. Claro, viste. Lo que pasa es que esta mujer es negociante, esta mujer es la que... Eso es una buena mentalidad que tiene y un punto a favor de que hace que se agilicen más las ventas. ¿Comentarios? Bueno, vamos con los comentarios. Nos dice Anita Pérez, no sé si ya lo leí. Sí. Muy buenos días, mi Sabana, bendiciones. Amén, igualmente. Nos dice Lina Reino, buenos días, gente linda, bendiciones. Amén. Amén, igualmente. Nos dice nuestra amiga Martica Díaz Avilés, buenos días, mi Sabana, equipo de Baraj y Televisión, bendecida semana para ustedes. Amén, Martica. Un beso gigante para ti, esperamos te encuentres bien. Sí, ya está bien, porque anoche la vi, ¿sabes qué es lo que pasa? Que como estoy, o sea, sí, de hecho, de eso iba a hablar, como ahora estoy caminando, salgo, ya no tengo moto, estoy, uno cuando camina aprecia más las cosas, sí. O sea, descubrí en la avenida un sitio que no sabía que existía. ¿Cuál? Para motilarme. Sí, siempre pasaba, pero como ya ando a pie, nunca lo había visto. Anoche pasé por ahí y vi a Martica que estaba, creo que en una reunión familiar, también la vi, la saludé y bueno, me alegra verla que ya se recuperó de su operación y bueno, uno salgan a caminar. Es bueno, yo voy a hacer, claro que sí, yo lo estoy haciendo ahora por necesidad, pero es muy bueno, pero es que eso te sirve, sí, sí, así él es. Le quiere meter duro al gym, tiene que hacer ejercicio, ya tiene que caminar, hablé con nuestro entrenador. Que enfoque la cámara. Tengo una rasquiñita aquí en la cabeza, no sé qué será. Enfócale el músculo. Que se note. Ah. Ahí, Pacho, por favor, gracias. Sas. Te están dando. Mueve. Sas. Así. Entonces, ahí te quedan apretadas. Un saludo a mi entrenador personal popular, Pacho. Pacho Parrilla. Pacho. y no es Pacho Parrilla, es Augusto, mi amigo Augusto González. Bueno, entonces... Seguimos con los comentarios. Así es. Bueno, por acá está comentando el amor de mi vida. No crean que es un hombre. Mi hermosa madre, Celina Isa. Buenos días, mi Sabana, mi gente linda. Bendiciones para todos. Un besote, hermosa, divina, te amo. Oye, tú le tiras besos a todo el mundo y a mí que me tiene aquí al lado no me da ni un besito. Yo soy Fanny Luis, yo soy Amparo Grisales. En todos lados, te quiero, mi amor, te amo. Un beso y me ericé. Bueno, nos dice Ana Balseiro, buenos días, mi Sabana, bendiciones para todos. Amén, igualmente. Hay gente amén, Ana. Perdida. Así es, ya estamos ahí. Bueno, comenta Paula, para Rafa, yo le di el saludo a Rafa, te quiero mucho, Willy, te amo. Ah, eso sí, porque lo mío acá es exclusivo, Paula, oye, Paula, Paula ya sabe que yo la amo mucho, así es, y oye, lo que me tiene dolido es que se fue. Y oye, ¿y ella en qué momento me dijo que se iba? ¿Cómo así que se fue? Y no me dijo nada que iba para... Está en Aguachica. Bueno, Paula, tienes que reivindicarte conmigo, por favor. Así es. Y ahorita hablamos, ahora te llamo. Nos dice por acá, Joche Buladía, Sagún es sabroso, me hace falta mi pueblo.
Que si es, pues, Sagún es un remanso de paz. ¿Dónde estará Joche? Está en Bogotá, él reside en Bogotá. Están en frío y no en calor que estamos viviendo acá. Sí. Pero aunque aquí también nos estaban comentando de que en Bogotá están haciendo unos calores también bastante. En Bogotá, en Medellín. ¿Y en Bogotá? No, en Bogotá no creo que haga calor. En Bogotá no creo que haga calor. Es que yo te lo digo por experiencia propia. Un día, escúchame, eso fue el año pasado, anteaños pasado, no me acuerdo. Estábamos en el aeropuerto El Dorado, William, y estaba tremendo solazo. No, el sol sí. Estaba pegando el sol y te digo que yo me tuve que quitar chaqueta, tuve que dejar maleta porque me dio calor y era el solazo de que aquí como sí, si saliera. Sí, sí, el sol sí, pero ahí hay un frío delicioso. Bueno, claro que sí. ¿De qué parte? Bueno, y bueno, aquí con el respeto de los que viven en Bogotá, pero es que uno vivir, o sea, yo no sé, pero tú sabes lo sabroso de que es que uno entra a las 8 de la mañana, por lo menos aquí en el diario vivir de nosotros, yo estoy aquí a 6, 7, 10 cuadras máximo de aquí de Barají Televisión, cojo una moto, me vengo acá a Barají Televisión, la tranquilidad que tiene uno, en cambio allá en Bogotá, las personas que entran a las 7 de la mañana, se tienen que levantar a las 4, bueno, es bastante duro, como dijo Marcos, de pronto la falta de empleo aquí en Sagún hace que las personas emigren para otras ciudades, y bueno, pero el pueblo está ahí, uno quisiera, yo recuerdo, y eso que yo sabía que cuando yo me iba a dejar así varios días, 10 días, 8 días, ya como uno al quinto, sexto día, uno, créanme que aunque uno sabe que se va a regresar dentro de 3 días, uno quisiera, a mí me hace mucha falta mi pueblo, será por eso que yo nunca me fui para otro lado, porque yo tengo aquí, yo no sé, la tranquilidad que hay aquí, no la hay en ningún lado. Entonces, a los amigos, yo tengo amigos que viven en Bogotá, una amiga que me dice que se levanta a las 4, hace el almuerzo, lo deja listo, almuerza en el trabajo, porque es muy difícil. Aquí uno sale del trabajo y cuando viene, llega a las 8 de las 9 de la noche, ya la hija está dormida, está pensando seriamente en regresarse, porque es difícil estar fuera de la del pueblo de uno, y más en ciudades cosmopolitas como Bogotá. Entonces, seguimos con, hay también un saludito de cumpleaños, pero vamos a seguir leyendo los comentarios. Nos dice Amparo Millán, buenos días a todos, buenos días Amparo, esperemos te encuentres bien. Un saludo para Javier Salcedo, que nos está viendo el día de hoy. Un beso. Es amigo mío. Entonces, es que yo comparto el link de Barahí por todos lados, sino que la gente a veces es pesada y por estar con las sábanas pegadas no mira. No se conecta. Nos dice por aquí Dayi Gutiérrez Mucus, buenos días a la tripleta de la información de Barahí Televisión y la presentadora estrella, gracias. Bendiciones para ustedes y su familia hoy desde mi pueblo natal, Sagún. Ya iba a decir yo, Dayi, ¿dónde estará hoy? Bueno, está hoy aquí, está aquí en Sagún. Bueno, nos DJ, dice, me dice que acá nuestro director me dice que es DJ exclusivo de Candela Disco Show, con su DJ exclusivo, Dayi Gutiérrez. Bueno, nos dice por acá Checo Pérez, Brenda, estás hermosa hoy, te luce el rojo, ¿cuándo no? Dice Checo que quiere ser el lobo feroz. Mira Checo, mejor... Mejor lo dejamos así. Quiero ser el lobo feroz para comerte. Ey, Checo, no dice nada. Sí, sí, porque es que el lobo, ¿quién se comió a Caperucita? Sí, pero a la abuela. ¿A dónde? Aquí, acá en el interno me lo mandó acá. Mira. Estamos hablando del cuento. Bueno, aquí está nuestra amiga Celina. Dioselina está cumpliendo años en el día de hoy. Miren esta hermosa mujer, ¿dónde está la canción? Que no la escucho. Vamos a cantarle a Dioselina, nuestra amiga, acá fiel televidente de Barahí Televisión. La canción. Dioselina, ¿dónde está la canción? Nuestro director.
y me ayuda con la letra. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Dioselina. Cumpleaños feliz. Viene, viene, eso. Dioselina, de verdad que tengas un hermoso día lleno de muchas bendiciones al lado así de tu familia, que te quiere mucho. Muchos años más de vida y salud y viene. Pásala súper. Dale. Te deseamos a ti, cumpleaños, Dioselina. Cumpleaños, estás perdido. ¡Bravo! Me emocioné mucho porque de verdad que nos gusta cantarle a el todas cumpleaños. Las personas lindas que nos escriben. Bueno, yo en cumpleaños te voy a mandar también la foto. Bueno, y si ustedes tienen algún saludo para mandarle a alguien, también pueden aprovechar para mi televisión. ¿Tienen hijos? No tienen hijos. No. Es que son una pareja jóvenes y bueno. Están ahí ahora mismo. El hijo de ustedes son todos los pedidos que claro, por supuesto. Ahí ya pusieron el yo número quiero para que se escribiéndome. Una pregunta: ¿Quién más está detrás de todo este emprendimiento? ¿Quién les ayuda? ¿Quién les ayudó desde el primer día? Tu papá. Mi papá, o sea, mi familia, que son más que todos los que están detrás del taller, detrás de todo eso que realizamos el día a día. Y quiero aprovechar para las personas de pronto que nos están viendo, y si tienen conocidos que de pronto no tengan trabajo, estamos necesitando trabajadores. Armadores de muebles. Fíjense. Y si no saben, allá se les enseña. Bueno, entonces las personas que estén interesadas, de los que están ahí conectados, si tienen un amigo, un conocido que esté sin trabajo y le guste esto de la madera, de todo esto. Es más, como dijo nuestra amiga Sheina, si no saben, vayan allá que allá le enseñen. Allá se le enseña. Lo importante es que tengan la disponibilidad y la disposición. El amor y las ganas de querer. Así es, entonces fíjense. A otro datico más importante. No te preocupes. Allá en el taller tenemos una cantidad de leña que para las personas que venden frito y necesitan leña, pues allá se la regalamos totalmente gratis. Nada más es para que vayan a buscarla, ahí está el número, me escriben y yo le digo dónde es. Bueno, las señoras que trabajan por ahí por Renacer, Velar Casas, 16 de junio. Todos esos oye, cabos. Y la comida en leña es, o sea, puede haber la estufa, la mejor estufa ese, del mundo. Ese arrocito que hacen de bueno, yo lo como a veces. De cabeza de puerco. Cabeza de puerco, no, cabeza de puerco. Cabeza de puerco, en cabeza de puerco. Cabeza de cerdo. Bueno, rostro de cerdo. Rostro de cerdo. Ese arrocito que hacen así, ese arrocito en leña, sabroso. Yo, ese pegado que oye, da la leña, sabroso. Y no me digan nada de lo oye, que comentó. No es por Checo nada, Pérez, pero yo ahí. Hace como. Bueno, ya no lo venden. Aquí voy a dar la publicidad. En Por Si Carne vendían orejas de puerco. Las vendían. ¿Sabes que yo hice un arroz gourmet con arroz de cerdo? Con orejas de cerdo. Oye, yo lo experimenté y créanme que es delicioso, delicioso. Es como si fueran a hacer un arroz oriental y en vez de todo esto le echan las orejas. Esto es un manjar. Lástima que ya no las vendan. En estos días voy a averiguar y nada, no las venden. Pero la comida hecha en leña le da el toque a humo. Y me llama mucho la atención. Hay un producto que venden en estos almacenes de cadena que no se quede humo. O sea, se lo echan. Sí, yo dije. Sí, claro. Sí, sí. Sabía eso. Sí, que ustedes, yo dije, no creo que es que. Para que le dé el sabor a humo, sí. Oh, carajo. Sí, sí, sí. Entonces. Que tanto es que ponga las tres piedritas sí, y el pero casero eso, ahí. Sí, pero eso es uno acá que puede hacer eso, que tiene sus patios, pero hay personas que. Ah, viven en la ciudad. En sus apartamentos. No, en serio. Es más, voy a, en la Olímpica hay, no sé cómo se llama, que dice. Que con la duda ahora.
una salsa que se la echen, por decirte, tú haces un pollo frito y tú quieres que te sepa como si lo hubiese fritado en leña. Le echa en un calderito negro, que ese es el mejor caldero, ahí salen las comidas más deliciosas. Bueno, le echas esta sustancia y yo nunca la he probado, pero me dicen que sí, que se le siente el sabor como si hubiese sido en leña. No creo mucho, pero bueno. Hay que probar para ver. Bueno, nos dice por acá Martica Diabiles. Saludos, William, Anaí y Brenda. Martica, te queremos mucho. Te mando un besote, un abrazo. Yo la quiero más que tú. No, Martica, no le prestes atención. Yo te quiero más. Esperamos te encuentres bien. Que Dios te bendiga. Ojalá algún día nos vengas a visitar acá, porque yo creo que William extendió la invitación y no has venido, Martica. Así es, así es. Bueno, nos dice María Pertús, excelente, muchas bendiciones, muchachos. Ay, muchísimas gracias. Ah, María Pertús está preguntando. También pregunta cómo es el nombre de la muchacha. Se llama Sheina. ¿El apellido? Argumedo. Sheina Argumedo. Y ya sabe, y Marcos de la Osa. Marcos de la Osa. Ya sabes que el nombre lo van a coger alguna niña ahora. ¿Ah? Sheina. No, de nuevo, que yo no he visto mi nombre en ningún otro lado. Sheina y Marcos. Es muy original. Bueno, nos saluda por acá también experiencia.com Sagún. Buenos días, amigos, bendiciones, saludos desde el equipo experiencia.com. Recordemos, ahí, nuestros amigos de experiencia.com, ahí está al frente nuestro amigo Juan Argumedo, que está ahí siempre presto para cuestiones de educación y de cultura, porque ahora está metido en esta parte cultural. Qué chévere que personas con mucha experiencia, como nuestro amigo Juan Argumedo, ahí estén ahí siempre también trabajando en pro de la educación y de la cultura aquí en Sagún. Recordemos que el equipo de experiencia.com le brinda a ustedes la facilidad para que estudien, si no estoy mal, en 16 universidades. No, están de la mano. Ah, sí, sí, claro. Están y tienen más de 400 carreras disponibles. Así entonces. Es. Entonces, ya saben, les facilita el acceso para que ustedes puedan estudiar un técnico, tecnólogo, pregrado, posgrado, en cualquier universidad de Colombia. Entonces, pues ahí se está. Les hace fácil, aquí los entrevistamos, nos contaron un poco sobre ese proceso y pues nada. Chévere. Sigue los comentarios. Bueno, dice por acá, Checo Pérez, carajo. Ajá, pero quiero ser el lobo feroz para comerte. Ojo con eso. Oye, Checo también vamos a tener que invitarlo. Checo, si estás aquí en Sagún, vente un momento acá para ir antes de 10 de la mañana para sí, Checo, que conozca. Pero no vengas con las manos vacías hoy. Bueno, ya. Bueno, Checo, ya sabes, Checo. Tráete, no sé, un cafecito, un... Sí, ¿Una qué? Un granizado. Ah, bueno, Checo, ya sabes, ya eso es problema tuyo acá con un poquito de cosecha. Bueno, saludos para mi amigo Camilo Vázquez. Camilo, que Dios te bendiga. Dice mi hermosa Celina Isa, mi madre hermosa, muy cierto lo que dice William. Bueno, especifiquemos, mami, ¿qué es lo que cierto? Tanta cosa que hablo. Es que mi mamá también sabe de cocina. Ah. O sea, yo siempre que digo mi mamá, che, porque mi mamá tú le dices de cualquier plato y ella dice, sí, yo sé, y cuando la contratan así. Para hacer comidas, mi mamá hace comidas, hace, por ejemplo, si tú tienes una casa que no tienes personal de limpieza, ella va y trabaja, y te limpia la casa de hasta el último rincón, te lo deja blanquito. Es una ama de casa en todo el sentido de la palabra. Así es. Bueno, nos dice por acá también Martica Díaz Avilés. Tienen que invitar a los más fieles televidentes a un cafecito al set de Barají Televisión. Claro ella que está sí, invitada. Pero venga. Ella está invitada. Además, ella va a venir hoy. Ella va a venir hoy. Ya me di cuenta que sí. Y María Verbel Rivero nos está saludando. Saludos, bendiciones. Amén. Igualmente. María Verbel está en Chinú.
Córdoba, nuestro hermano municipio vecino, aquí a 20 minuticos. Qué chévere que tú te aprendas dónde esté cada televidente, William. Sí, porque yo la tengo agregada a mi Facebook y es ella, porque yo no creo que sea, existan dos María Verbel. Bueno. Bueno, pues un saludo para toda la gente linda que nos está viendo. Continuamos con los muchachos. ¿Qué se viene para M y S? ¿Qué se viene que ustedes digan, vamos a hacer esto? Porque, bueno, viene la temporada de diciembre. Diciembre. Viene Amor y Amistad. Cuéntenos sobre eso. ¿Qué se viene? Se viene mucha sorpresa. Agarrada con la mano de Dios, tenemos muchos proyectos que pues tenemos pensado que en diciembre estén listicos. Así es, porque, bueno, les hago una pregunta. De pronto, bueno, ya Brenda y yo somos novios. Ya quisieras tú ser. Ya quisieras tú tener una experiencia. Abre como. El ojo, me degollan las admiradoras tuyas del programa. Bueno, vamos a poner el ejemplo. Ajá. Brenda y yo nos vamos a casar. Ah, Jackie, conoces a Jackie. Ya, ¿dónde lo viste? ¿Dónde lo viste? Yo llego allá donde ustedes. Pero espérate que te interrumpa. Nosotros nos casamos el lunes. Ah, sí, es que ya nosotros somos casados. Ajá. Bueno, vamos a ver dónde. Porque ya tu mamá me escribió acá al interno. Bueno, esta pelaita aquí, te me haces el favor. No, en serio, ahora yo llego una pareja, ustedes le hacen, o sea, para el hogar, todo ustedes lo hacen. Absolutamente todo. Todo. Es que no, o sea, estamos aquí para que ella no nos diga, ay, no, aquí no la encontramos. No. Eso aquí no se va a encontrar. Ah, qué chévere. Aquí está todo. Qué chévere. Sí. Y bueno. Me pregunte que lo que no hay está en la bodega. Ahí está. Y de que está. Bueno, ya pues lo que hemos hablado me da a entender de que esto viene de tu familia, de tu papá es ebanista, ¿qué le digo? Mi papá es como ella, él más que todo es administrador para las ventas, es súper bien. Él ahora fue que se quedó quieto con eso. Hace unos años fue que, 12 años por ahí aproximadamente, fue que él se quedó quieto con el taller y le ha empezado a ir bien con él. Ah, bueno, o sea que ya eso viene de herencia. No, y aparte de eso, por parte de mi mamá, su abuelo, su papá era ebanista. ¿Ah? Oye, ¡casado! Para los casados. No había caído en cuenta, pido perdón. Nos invitan a la boda, bueno. Oye, faltó eso. Puede hacer que corten la transmisión, ¿oíste? Por derecho de autor. Faltó el día lunes. Oye, el día lunes sin querer, queriéndonos. El viernes, mi amor. El viernes. Sí. Oye, ya te estoy diciendo, mi amor, ¿viste? Sí. ¿Mm? Viernes tu cumpleaños. Oye. Domingo y lunes matrimonio. Es espectacular. Oye, el anillo. Viste, ya me está empezando. Claro, como te lo quitaste ayer, porque no, como ayer te fuiste. Se me fue por el lado. Se te fue por el lino. Se te fue por la piscina. Se te fue en la piscina de ayer. Hombre, ya empezaron los problemas. William me está haciendo promoción a una super foto que me tomé ayer en piscina. Lo que pasa es que él está ardido porque no lo invité. No viste, no lo llevo. Bueno, nadita diré, pero habrá señales. Así es. Bueno, de verdad que hemos pasado una mañana chévere. 9:30 de la mañana. Bueno, el detalle, no sé. Vamos a sortearlo. Oigan, por eso. ¿Están ustedes de internet? ¿Tienen internet, la red segura? Nada. Muy mala. Bueno, si no tienen. Bueno, te recomendamos, William. Bueno, CompuRedes, ahí internet de fibra óptica ubicados ahí en la avenida del hospital, sector Samurai. Llámenos a esta línea 311-623-6615. Ahí están unas hermosas mujeres, hermosas y amables para que ustedes, para hacerle la venta, la inscripción. Y si ya es de CompuRedes y tuvo algún daño por cualquier cosita, llámenos que ahí enseguida, a los 10 minutos están los, mentira, a los 10 minutos no, a la hora,
están los técnicos de CompuRedes para dañar, para cualquier cosita ahí que se les haya dañado. Y si usted no tiene CompuRedes, pases a CompuRedes y verá que tiene la fibra óptica y sobre todo la velocidad. Notará la diferencia. La velocidad del internet es una cosa impresionante, y sobre todo los precios muy bajos, y sobre todo también las megas que nos brindan por una cantidad de precio, la velocidad asequible. La velocidad es como el programa este que nos veíamos cuando yo estaba pequeña, que era el coyote que salía persiguiendo al correcamino. Bueno, así es, así de rápido. Y también este fin de semana pasé por ahí, por el Metropolitano, y se ve un ambiente familiar increíble. Este fin de semana vamos a ver si visitamos a Metropolitano allí, para ni siquiera para jugar fútbol, porque por lo menos yo, que no juego fútbol ya ahora, uno puede ir y departir un rato ahí agradable en el Metropolitano Centro Recreacional, aquí a dos minutos de aquí del casco urbano. Vía La Floresta está. La cerveza y todo lo que tienen de consumo, sí, que está baratísimo. Entonces para y que pase la brisa que pega allí en ese delicioso, en ese sitio. Entonces, ahí todos al Metropolitano. Así es, recordemos ahora también la competencia 2.0 organizada por el Club Vecinos Sahagún. Una competencia de ciclismo que creo que fue el día de ayer, si no estoy mal. Bueno, ahí nuestro amigo Jorge, que está ahí, nuestro camarógrafo, está ahí metido en esto. El Jorge está en todo. Está en todos los bololos, está metido. Bueno, ahora sí, por favor, no me van a enmochilar el regalito para mis... No, vamos, No, no tanto. Ustedes, sino Brenda. Oye, Brenda, ¿no quiere regalarle nada a nuestros televidentes? Ay, yo. ¿Le regalo un beso? ¿Más besos? No. ¿Esto qué? ¿Más besos? ¿Qué más besos? Algo que se vea, algo tangente, algo que se toque, que se vea, que la gente... Que lo vea y digo, ay, eso me regala. Así es, bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Quizás no lo puedes conseguir? En M. Bueno, ¿qué piensa regalarle? En la bolsa. Ah, pero es que trajo. Ah, pero qué chévere. Y vamos a hacer otra cosa, vamos a darles en cuanto a closet un 15% de descuento. En cualquier closet que quieran comprar. Bueno, ya que estamos esperando, ustedes acaban de escuchar a uno de los promotores. ¿Te explico qué es? Sí. Bueno. No hay una cadena aquí. No traje yo. ¿Cómo te cadena? No. Pero él se mostró en la imagen. Ah, sí, Jorge. Alirio, por favor, una de las imágenes. Bueno, allí, eso, explícame, que eso es como... A las mujeres, más que todo. Ahí para que... Hombres también, por supuesto. Marco, uno de los que le encanta tener... Se lo ponen aquí para que no se enreden. Así es. Porque uno tiene 1, 2, 3 y 4 cadenas, pulseras, lo ponen aquí, eso... Es algo bastante, bastante útil. Así sí, es que usted siempre peculiar. Se quita la cadena y en un solo puesto la tira y ahí se va. Y se enreda todita. Así soy yo. Ah, bueno, yo entonces ahí no se le va a perder. Le quita el enredapita que tiene, la pone ahí. No se lo den a los televidentes, me lo llevo yo para mi casa. Bueno, vamos así rapidito. Vamos rapidito. Se le hace, amigo. Si tú lo que usted también quiere, se le hace. Bueno, eso no es ningún facilito, problema. Facilito. No me voy a mover de aquí. Más bien, porque después otra vez. Ahí se ve blanco. Es que te ves negra. Te ves prieto. Bueno, la primera persona que nos escriba en un solo comentario el nombre de estos dos emprendedores. Ay, está muy fácil. No, porque hombre, es que así que nos gusta, así que nos gusta. Facilito. Ya, facilito. Otra cosa. No se los olvide seguir en nuestras redes. Ya, para allá vamos. No, bueno, te preocupes. Pues. Para allá vamos. Entonces, mi querida Brenda, ahí pendiente. Muy pendiente a los comentarios. Por aquí nos dice un comentario. Buenos días, feliz inicio de semana. Mile Macea, Mile. Mile, te mando un abrazo grande. Oye, Milena, me tienes en el abandono total. Abandono.com.co. Me tienes.
y ahí manda unas tacitas de café. Oye, ¿cuándo será que nos vamos a tomar un café, Miriam? Ay, Pello, Sheida, nada. Sheida, Argumedo y Rafa. ¡Oye! ¡Nada! Nada, mi nada, querida Martica. Le cambiaron el nombre a los dos, Martica. Aquí no está. Shane Argumedo y Marcos de la Osa. María Pertusa. Está bien conectada. Shane Argumedo y Marcos de la Osa. Que sean ellos que digan sí o no. Sí, sí, claro. Supuesto. Bueno, Martica. Oye, Martica. Perdón. María Pertús. Bueno, no, era que iba. Bueno, Martica será para la próxima. Martica, hombre, Martica. María Pertús es la ganadora. ¿Cómo se llama esto? O sea, esto debe tener un nombre. Colgador. 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 Quiero un colgador. Colgador. Me gané el colgador. Mi querida María Pertús, te acabas de ganar este colgador, sí, de accesorios. Accesorios, collares. Ah, pero qué chévere, qué chévere. Mira, Martica, más perdí. Ni por ahí iba. Bastante, Martica. Ay, Martica, hombre. Qué chévere que a todos le saquen el buen humor. Sí, claro, Martica, por supuesto. Martica, claro. Bastante perdido. Pero todos ganaron, pero porque se les dio un 15%. Ah, bueno. Para todos, sí, claro, para bueno, todos los que vayan a hacer muebles. Ustedes vayan de parte de nosotros. Claro, digan que van de parte de Barají y eso se va a hacer descuento. El descuento. Tienen nuestro código de descuento Barají Televisión. Oye, pero imagínate. Sí, eso es lo que está de moda ahora. Sí, todo. Oye. Porque ves, con mi código de descuento tienes el 15%. Oye, chévere, porque ajá, son... No, espérate, y como le gusta a nuestros televidentes, domicilio totalmente gratis. Bueno, así es. Así es, entonces todas las personas ahí que necesiten, vayan a nombre de Barají Televisión, y si el producto vale 100 mil pesos, se lo dejan en 75, ¿verdad? Bueno, ahí son... ¿Qué más quiere? Oye, no, aquí... Oye, me reba... Bueno, ahí es. Mira, ahí, soy malísimo para las matemáticas, se acaban de dar cuenta. En 85 es que queda. Pues sí, es totalmente gratis en domicilio, exclusivamente en Sagún. Pero por supuesto. Mira, María Pertú nos dice, no vayan a coger rabia porque gano. No, ¿cómo se venga hace? Por su premio. Es así que la idea es estar ahí. ¿Cómo se llaman amigos? Las claves? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama? Facilito ese. El emprendimiento, uno de los productos que venden. Bueno, pues nada. ¿Cómo se llama? Bueno, va a regalar mi querida amiga Brenda. ¿Cómo se llama el emprendimiento de estos dos invitados que tenemos en el día de hoy? Vamos a ver, la primera persona que... Mejor que la pregunta sea, por ejemplo, ellos hablaron al principio que vio dónde estaban ubicados, o sea, dónde viven ellos, de qué barrio son. Pero... Porque si tú pones... porque fue una clave que dieron al principio. Porque si tú pones... ¿Cómo se llama el emprendimiento? Obviamente está súper fácil. No, pero es que eso es lo que quiero. Bueno. Ganó Martica. Bueno, yo iba a decir, si es hombre, se gana un beso de Brenda. ¿Y quién ganó? Y si es Martica, mujer, se gana un beso mío. Se ganó un beso M-I-S. Martica, ahí va mi te regalo. Venga a buscar su beso. Dirá Martica. Es más, puedes venirlo. Estoy participando. No, ¿cómo? Oye, Martica, ¿será capaz de que tú digas eso, Martica? Afortunado. Es más, tú debes venir a buscar tu regalo. Entonces, antes de 10, porque a las 10 me voy. Oye, gracias a Dios. No vamos a hablar de política, pero ¿sabes qué me gusta de la política? Que mueve mucho la economía. Hablando ya de esta parte seria, pues se trabajan muchas personas, o trabajamos muchas personas alrededor de la política, y aquí no hablemos de partidos, sino de todo lo que yo siempre me gusta hablar es de todo el comercio, de toda la economía que se mueve alrededor de cualquier actividad. Y bueno, Martica, entonces puedes venir antes de 10 por a reclamar tu premio, porque a las 10 me voy a grabar un jingle que estoy haciendo para política. Entonces, Martica, 20 antes de 10. ¿Qué? ¿Tú sabes cuántas personas desean ese premio? Yo no sé. No diré nada, pero habrá señales. ¿Tú? Bueno, entonces, ahora sí, vamos a despedir a nuestros invitados. Que sean ellos
que nos dejen un mensaje a todos. Espera, María. María Pertús, acércate nuevamente acá a las instalaciones de Barahía a reclamar tu moto. No creo que la moto se te vaya a perder y te vayas a pasar para allá, para Madera. Ya la moto hace así, la moto cabecea. La moto ya sabe por dónde ir, por dónde sale. Bueno, así es. Oye, retomando el mensaje a todas las personas que están ahí, que comiencen de cero, así como ustedes comenzaron. Pues, ¿cuál mensaje se les puede dar? Que todo en esta vida es posible. Si usted no tiene un pie, con la muleta se anda también. Así todos los sueños son posibles. Todo. Después de que uno se propone. La entrada que aquí nosotros cuando llegamos aquí a las instalaciones nuevas de Barahí Televisión había un letrero que dice todo es posible. De hecho aquí está en la pared. Hay que ponerlo muy visible. Sí, ahí está. Lo que pasa, bueno, y no cuando pintaron no lo quisimos borrar porque me parece que esa frase abarca todo y que todo es posible. Así es. Nos entonces, dice por acá Edith Flores, excelentes productos, así es, y que más de la mano de estos jóvenes que se lo hacen llegar totalmente gratis a su propia casa, a la puerta de su casa. Lo que no vea, pregunte que lo consigue con ellos. Pregunte de dónde es. Así, claro. Sheina, tu mensaje para, sobre todo a esas mujeres que están ahí viendo. Esas mujeres guerreras. Así es, tu mensaje para ellas. Pues mi mensaje es muy como conciso. Que todo que vayan a realizar lo hagan con mucho dedicación, amor, esfuerzo, que eso se le va a hacer. Eso. Y obviamente todo lo tienen que hacer con oraciones, que sí se puede. Amén. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de Buenos Días, mi Sabana. Y recuerden que nos vemos el miércoles a las 8 de la mañana. ¿Más comentarios? Saludos a Wisher. Ah, mi entrenador personal. ¿Viste? Mi entrenador personal. Ahora fue que apareció el entrenador. Saludos a nuestro amigo Augusto. Mira de la mano, pero mira Augusto de la mano. Augusto Medardo. Los músculos. Augusto Medardo, un saludo para mi entrenador. Mire. Esta, qué oye, fuerte. Oye, mira tú cómo se viste. Oye, acá me dice, oye, no sé por qué me rasca tanto la cabeza. Acá me dice nuestro director Alirio que puro aguabollo, son los hierros que estoy tirando ahí. Miren. Oye, no, hablando serio, las lombrices también. Oye, hablando serio, Paco es mi entrenador personal, es una cosa exclusiva. Él tiene el gimnasio, empezó en la casa de él, porque él, bueno, además de que es entrenador, tiene otras ocupaciones. Y ahora, en el nombre de Dios, está haciendo el gimnasio, las instalaciones están quedando. Por ahí pasé ayer y vi para allá. Está el desorden, ustedes saben que cuando está en modo construcción, está el desorden, está todo, pero en el nombre de Dios ya en un mes eso va a estar 1A. Mire, 1A, así que invito a todas las personas que quieran empezar esta vida fitness que llevo yo. Ayer me comí 4 empanadas, pero no importa, ya hoy voy y hoy sí. Hoy ya voy con toda y ahí a todas las personas que quieran empezar la vida fitness, el gimnasio. ahí contáctenos con nosotros y nosotros le hacemos el puente para que vayan allá donde mi entrenador personal. Aquí nos dice Edith Flores, gran equipo de trabajo. Gracias, Edith. Y ay, Checo, mi querida madre. ¿Ah? Tu mamá. Querida madre. Pero por supuesto. Saluda a tu suegra, que le guarde un poquito de almuerzo porque la entrevista se acabó ahora. Ese almuerzo queda frío. Bueno. En Barranquilla. Ah, está en Barranquilla. Ay, bueno. Es que no, creo que todo el mundo, miren, hasta Barranquilla está viendo Barranquilla. Qué chévere. Sí. Y Checo Pérez dice Pacho.
Dilo. No. Pacho de apellido. No, no puedo decir. Sí, sí. Bueno, entonces ahora sí, amigos televidentes, nos vemos el. Gracias a ustedes por venir. Gracias a todos los que están ahí conectados. Nos vemos el miércoles. El miércoles tomorrow. Temprano, tempranito. 8 de la mañana. Y recuerden que buenos días, mis sabanas, les hace las mañanas más bacanas.